Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto de nuevo saludarlos en un nuevo video. En esta ocasión andamos realizando un subsuelo. A diferencia del video anterior que subí sobre el mismo implemento que era el subsuelo, en esta ocasión lo vamos haciendo con dos equipos y cada uno lleva una barra distinta a la hora de realizar su trabajo. Les voy a mostrar un tractor McCormick de 150 caballos de fuerza que lleva una barra de subsuelo de tres puntas. Cada punta una distancia de 75 centímetros, que es la forma en cómo nosotros subsuelamos para la preparación de suelo en caña de azúcar. Luego les voy a mostrar un John Deere 155 caballos, digamos que es casi la misma potencia que el McCormick, pero este nada más lleva una barra con dos puntas a unos 50 el distanciamiento. ¿Cuál es la diferencia, amigos? Obviamente el tractor que lleva las tres puntas al distanciamiento requerido va a tener una mejor eficiencia en campo porque no necesita hacer un repaso o un coronado, digámoslo así, de sus vueltas de subsuelo. En cambio, el otro tiene que venir repasando a modo de dejar sellado, y eso es lo que les voy a mostrar. Esta propiedad, amigos, es una propiedad que nosotros la tenemos desde hace unos, bueno, yo personalmente la veo desde hace unos 3-4 años. Es una propiedad muy bonita en el municipio de San Juan Opico, que es La Libertad. Es una propiedad muy productiva, unos suelos muy muy buenos, y que gracias a Dios tenemos una muy buena relación con el dueño de la propiedad y estamos haciendo un trabajo de preparación de suelo para sembrar unas 23 manzanas, en la cual, como ustedes ven a mis espaldas, tenemos toda la materia orgánica de la cosecha. Aquí vinimos a cosechar hace aproximadamente una semana, unos 10 días, y decidimos con el cliente de que la bajera o el rastrojo que quedara de la materia orgánica de la cosecha no la íbamos a quemar, sino que mejor íbamos a tratar de incorporarla para mejorar la textura y la fertilidad del suelo. Entonces decidimos de que mejor con los pasos de rastra y todos los implementos hacer una incorporación, que esto hay mucha gente que lo que hace es quemarlo para que la preparación quede limpia, le llamamos, o quede más bonita. Es cierto, queda más limpia y queda más bonita, pero estamos perdiendo esta materia orgánica que se va a descomponer y al final va a ser fertilizante, va a mejorar textura, nos va a ayudar a que el suelo sea más fértil en el tiempo. Entonces es por eso que lo hemos decidido hacer de esta manera, ¿verdad? Ahí ustedes lo ven, ahorita estamos haciendo subsuelo, ya hicimos el paso de rastra pesada y después del subsuelo, amigos, falta obviamente sellado y pulido. Son dos pases más de rastra intermedia para que esta tierra quede lista de venir a sembrar caña. En esta propiedad, amigos, andamos con dos tractores, andamos un McCormick 150 y un John Deere 155. Los dos andan haciendo la misma labor de subsuelo, solo que el tractor McCormick anda la barra para subsolar de tres puntas a 75 centímetros de distancia, y el tractor John Deere, que pues no se mira por la polvazón, por allá por aquella huerta va ahorita, allá dio la vuelta ahorita, ahí lo van a ver mejor. Ese tractor anda igual haciendo el subsuelo, pero solamente con la barra con dos puntas, a 1.50. Entonces, obviamente, el tractor John Deere anda demandando menos potencia a la hora de que se anda moviendo en suelo. Pues solamente anda, repito, dos puntas. Entonces, eso le garantiza a él poder tener mayor velocidad de trabajo, ¿verdad? En cambio, el McCormick, que es el rojo, pues va despacio porque llevamos tres puntas, ¿verdad? Entonces, esta actividad es la que andamos haciendo el día de hoy, compañeros. Ahí les muestro para que vean un poco cómo vamos haciendo esta actividad. Amigos, este es un cincel subsuelo, pero este es de tres puntas. Como pueden ver ahí, lleva las tres puntas ya unificadas a 70 centímetros de distancia. Esto nos garantiza en la máquina una mayor eficiencia a la hora de trabajar en campo, puesto que normalmente llevamos el subsuelo a 1.40 o a 1.50. que sería, digámoslo así, este rayón y este otro rayón que tenemos acá. Y luego nos toca hacer una especie de corona para repaso en medio de donde está este 1.50. Pero en este caso, por la forma de esa barra subsuelo que llevamos en ese tractor McCormick, podemos llevar las tres puntas y esto nos garantiza mejor eficiencia porque vamos teniendo un avance más productivo en campo, ¿verdad? Como ahí lo pueden ver, estamos justamente a 75 centímetros entre cada cincel, y eso pues es eficiente para la preparación de suelos. Este es el tractor John Deere que andamos, 155J, que anda haciendo también la labor de subsuelo, solo que este pues lleva las dos puntas nada más a 1.50,
Por eso ustedes ven que va más rápido, ¿verdad? Que el otro tractor, pues aquel va más despacio. Obviamente, pues va demandando más potencia y este no requiere tanto por el hecho de solo llevar dos puntas. Estos tractores son buenísimos, son una marca excelente. Me atrevería a decir que de las mejores marcas que hay en el mundo, pero ahí lo vemos trabajando y vamos tratando de que esa barra se profundice aproximadamente unos 60 a 70 centímetros, que es lo que nosotros buscamos, pero con 60 es más que suficiente y en estos suelos no necesitamos más. Así de que ahí va el compañero trabajando duro con el tractor y el implemento. Ok, amigos, esto es lo que yo les mencionaba. En este tractor John Deere vamos haciendo el subsuelo a 1.50, perdón. Ustedes se fijan, solamente lleva dos puntas. Una va aquí y la otra va aquí. Vamos a 1.50. ¿Qué es lo que sucede? Él va rápido. O sea, ustedes ven que va a una velocidad bastante fuerte haciendo el trabajo. Pero él pierde eficiencia, ya que al regreso le toca venirse a él acá en el centro, ¿verdad? Le toca venirse aquí en el centro para que nos quede a 75 centímetros. Ustedes ven, ahorita vamos aquí a 1.50. Entonces le tiene que hacer el sellado aquí y ahí es donde él pierde eficiencia, porque en realidad como tiene que quedar es así, miren. Los tres rayones a 75 centímetros cada fracción. Ahí es donde este equipo con esa barra de dos puntas pierde la eficiencia. Y donde aquel tractor rojo, el McCormick, gana eficiencia porque llevamos la otra barra. Podemos invertir las barras, compañeros, podemos ponerle la barra de las tres puntas al John Deere y podemos ponerle el de dos al McCormick y no pasa nada. Van a trabajar igual porque los dos equipos son de la misma caballaje. Solamente son 5 caballos más los que tiene el tractor John Deere, pero el funcionamiento va a ser exactamente igual. Importante, muchas veces nosotros cuando hacemos una siembra nos toca comprar la semilla lejos, muchas veces distancias muy largas que al final nos terminan reventando nuestros costos de producción. Cuando a veces por quizás no planear o planificar con tiempo o anticipación nuestras siembras, podemos evitarnos esos costos extra. Pues en este caso, en esta propiedad, casi siempre trabajamos con el dueño a manera de que sembrar nuestros lotes nuevos con caña propia, ¿verdad? Pues en este caso estamos acá a la par, digamos. Si ustedes ven, aquí tenemos esta siembra. Aquí son como 8 manzanas y media. Y tenemos la caña semilla justo a la par, ¿verdad? Aquí tenemos la caña. Esta caña es una variedad CP881508. Es una variedad muy productiva para suelos del parque cañero de acá de El Salvador y más que todo en San Juan Opico, que se cosecha en dos tercios, ya sea en primer tercio, que significa en noviembre o diciembre, o también en el segundo tercio, que es ya enero o febrero. Aquí cortamos normalmente a finales de enero, principios de febrero, y esta variedad nos da buenas productividades, alcanzando inclusive hasta unas 110, 120 toneladas por manzana en esta propiedad, amigos, no en otra, sino que acá. Entonces es una variedad muy buena y de aquí vamos a sacar la semilla. Si ustedes se fijan, las yemas están en excelentes condiciones, ¿verdad? Ahí tenemos las yemas. Entonces, la caña está buenísima. Tenemos entrenudos cortos, que eso nos favorece a nosotros para poder tener más yemas por metro lineal cuando hagamos la siembra. Vaya, mis amigos, lo que en este momento estamos realizando, si ustedes se fijan, el subsuelado venía en esta dirección. Y en este momento estamos haciendo la cabecera, le llamamos nosotros, del subsuelo. Porque si ustedes vuelven a ver, él venía subsuelando en esta dirección. Entonces, pero en las orillas o las rondas, llamémosle así, por las partes donde él sale o donde él entra, muchas veces no entra el subsuelo, ¿verdad? Porque es la cabecera, vuelvo y repito. Entonces siempre yo les demando, y pues es parte de nuestra responsabilidad pedirles de que hagan las cabeceras, ¿verdad? Con los equipos, ya sea en subsuelo o en rastra, es sumamente necesario para que quede bien preparado, ¿verdad? Como les repito, aquí se puede ver que los rayones iban en esta dirección a lo largo, pero ahí en la cabecera era donde ellos o entraban o salían, y ahí no se profundizaba, quedaba duro.
Entonces siempre hay que pedirles que ellos hagan esa cabecera para que el suelo quede homogéneo en toda el área, ¿verdad? El 100% del área. Y ahí también para que vean más o menos la toma de la semilla, la caña está buenísima. Esta propiedad es muy muy buena en productividad y ahí está. Ahí les dejo el video. Bueno, mis amigos, hasta ahí vamos a dejar el video el día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más respecto al tema del subsuelo, que como les digo, pues es una actividad muy bonita. Aquí se pueden ver todos los canales que se han dejado del subsuelo a 75 centímetros. Y qué chulada que podamos acostumbrar a los operadores a hacer las cabeceras, que es el subsuelo atravesado en las rondas, digámoslo así, o cabecera, para que ya quede todo listo, ¿verdad? Aquí, si se fijan, el operador pues ya nos metió la cabecera aproximadamente unos 4 metros, que es lo que de entra o sale, repito, y no queda bien, pues ya queda hecho, ¿verdad? Así de que, amigos, esta propiedad la conocemos los chorros. Entonces, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poco más respecto a la actividad del subsuelo, ¿verdad? Que aquí vimos el ejemplo de dos barras subsueladoras de 3 puntas a 75 y de 2 a 1.50 y una chulada, ¿verdad? Allá abajo andan ahorita los equipos haciendo la actividad. Así es de que, bueno, es un gusto, amigos. Suscríbanse al canal, denle like al video, comenten. Y cualquier cosa, o si quieren ver algo más de preparación de suelo, de trabajos en caña, déjenlo en los comentarios, escríbanme y vamos a tratar la manera de grabárselo, ¿ok? Adiós, amigos. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos en un próximo video. Adiós.